Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Superstar Ultra. Y ya está casi, estoy casi por terminar el split porque este va a ser el penúltimo. Y sí, en el episodio anterior nos fuimos al ataque de las cavernas con Meta Knight y sí, hemos vencido a cada uno de los jefes con el Tornado Mag, si mal no me equivoco, y usé el Metaturbo para nada, justo en el peor momento, después de haber vencido al ordenador loco, porque por lo de la vagoneta y todo, por los vagones y todo eso, y después de eso hemos logrado salir, y ahí hemos completado 7 minutos con 35 segundos y 25 milisegundos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal me va en este nivel, que me imagino que debe ser la venganza de Meta Knight. Sin más que decir, continuamos. Veamos cómo va. Eso ya se está poniendo un poco raro. Mire por donde se mire. ¿Habrá un Meta Knight versus Meta Knight? Bueno, solamente lo averiguaremos. Y ahora sí, a explorar la nave. Lo más irónico es que es un propio de nave. Aún no tengo para Metaturbo. Como que la habilidad de la espada de Meta Knight es simplemente por tratar de darle al Javelin Knight sin que él me dé, y listo. Y ahí viene. Bueno, una lástima que ya no tenga esta... Como que era la langosta. No, mejor me pongo a curar antes de que me ponga difícil. Y bueno, hemos llegado casi los niveles del... Un momento, vamos a aplicar el Metaturbo. Bueno, aunque ciertos bichos no me van a dejar. En el agua también se aplica el Metaturbo. Y listo, Metaturbo. Cerca y listo, hasta que ha dicho, y entramos. Vamos a ver, esos descartes tienen casi el mismo comportamiento de los bugs.
quedan inquietos cuando los ve, pero cuando le da la espalda, empieza a atacar. Ah, claro, estamos bajo el agua. Con razón no podemos correr y nada por el estilo. Vamos a acumular lo suficiente para así poder usar el tornado en algún jefe. Eso es lo cerca. Si hubieran aplastado contra la pared, de haberme quedado. Bueno, ¿qué? No presioné el botón. Y listo. ¿Qué empate ha pescado? Porque de pronto me pueden... me puedo aplastar el muro. Y sí. Esta vez no tengo el metaturo de mi parte. Y listo. Acabamos con el Twisty Boot. Y no acumulamos lo suficiente para... para así... y le estamos cascando con las alas de Meta Knight. Y listo, menudo combo lo acabamos de marcar. Y justo ahora ya tenemos lo suficiente para el tornado más. Pero esta vez no me va a servir ahora de nada. Por ahora de nada. Y listo. Bueno, obviamente se pasan las cinemáticas de cuando lo derriban de la nave. Porque claro, no es, estamos tratando de Meta Knight. Y sí. Vamos a usar el Meta Turbo. Ah, no es para aquí. Vamos a usar el tornado más. En cuanto antes, mejor. Toma. Y toma. Y una vida extra. Perfecto. Me viene más que bien. Ah, y comida. Claro que sí. Después de semejantes golpes que recibí. Pues sí. Y si parece que no puedo... destacar hacia arriba mientras salto. Wow, menudo corte. Y menudo combo. Esta vez no me la pienso jugar al usar el metaturbo. Solo si mi barra de poder está llena. Bueno, vamos a mirar qué hay. Y listo. Este no es. Claro. Al infinito. Y más allá. Y llegamos a la nave Meta Knight.
sí. Me choqué con el con Gordo. Podría usar. Sí, vamos a curar. Sí. ¿Qué más da? Bueno, como no es la espada, entonces no lo cuenta. Corte superior. Onda de choque. Sí, esos pedrosos son duros. No duros, re duros. Y vamos, bueno, primero, nada, esos no creo que valga la pena usar el metatornado. Y listo, parece que no fue el mejor momento para usar el meta turbo. Y una meta boleada. Toma. Y listo. Y justo ahora se me acaba el meta turbo. Este ya casi me hace el Hadouken. Esto... me despide. Y bueno, como tengo todo listo... Bueno, hora de buscar el... Bueno, vamos a buscar, vamos a atacar. Bueno, esos mini jefes no creo que valga la pena usar Meta Turbo. Pero bueno. Y ahí vamos. Bueno, ahí nos curamos. Porque se viene una batalla contra otro jefe. El cañón combinado, el cual va a caer de un... Bueno, no creo que vaya a caer de un Meta Tornado. De un Tornado Max. Y listo. Otra sí. Creo que sobreestimé a la máquina. Al cañón combinado. Aunque esa última jugada fue una jugada bastante riesgosa porque pude haber caído al vacío con la estocada. Y me caí al vacío. Vamos a volar y le dimos un poquito, justo más y ya. Aunque podría haber esperado para darle a esas bolas de energía. Bueno, ahorita ya simplemente nos queda antes de que siquiera lance la bomba, le dimos. El guardia. No, vamos ahí. Bueno. Y nos damos. Y ahí viene el... El señor Morsés, que diga. Estamos muy mal de vida. Y listo. Uy, mira toda semejante explosión. Y listo. Estamos en las últimas. Un poquito más y ya... Y llegamos. Nos curamos y listo. Y ahí viene.
Parece que la langosta pesada se volvió loca y está persiguiendo a Meta Knight. Eso está más claro que el agua. Mejor no me pongo a descuidar, o si no, acabaría muy mal. Como es autocontrol, no debo quedarme quieto por mucho tiempo. Y listo. Tornado Mag. Ahora sí. Tornado Mag. Ronda número 2 contra la langosta pesada. Y sí. Digna de un jefe. Y listo. Destruimos a la langosta pesada. Vamos a evitar usar los cañones. Aunque no le dimos a ninguno para recargar la espada. No te vi. Me hizo un ataque sorpresa. Me parece como si fueran invisibles. Y listo. Podría usar el Metaturbo, pero nada. Me toqué con los muros. Bueno, por suerte, no. A veces el ágito no deja mucho que desear. Pero bueno, dejando esto a un lado. Y listo. Bajamos. Y una vida extra. Las vidas extras son más que para los game overs o las horas largas. Bueno, no podemos ver los diálogos que nos dan, que vemos en Kirby. Y esta vez que... vamos a ver. No me puedo pelear con él. Bueno, recibió un ataque. Quedando. Y le dimos. Y con eso ganamos. Y bueno, se acumuló un poco de energía. Bueno, pues sí. Creo que no se omitió la pelea contra Meta Knight y todo eso por obvias razones. Y bueno, irónicamente Meta Knight tumbó su propia nave. Lo cual resulta bastante extraño. Y sí, nos hemos demorado nada más por los fails y todo eso. Y lo vamos a dejar por ahí. Y ya en otro momento, ya será el último capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están.
activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con tus amigos. Eso es todo, amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!